pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Es Navidad. Y pasará la Nochebuena y pasará la Navidad. Y otro año más miles de personas pasarán por estas fechas sin detenerse a meditar en el verdadero motivo que las reúne. Regalos, festejos, cenas y comidas. Un año más, la Navidad se esfumará sin dejar atrás rastro alguno de su verdadero mensaje, el amor de Dios. Si le preguntásemos a las personas así, al azar, sobre estas fechas, las respuestas serían sumamente variadas. Desde «es un tiempo para los niños» a simplemente «es un tiempo de diversión». Pasaríamos por todo un abanico de opiniones. «Es tiempo de fraternidad», de resaltar el sentir humano, es tiempo de poner paz entre los hombres, tiempo de perdonar y olvidar rencillas, es tiempo de regalar y hacerse felices y felices a los demás. Las intenciones se mueven en el corazón de los hombres en este tiempo. En verdad, son buenas, pero ¿son acertadas? ¿Son verdaderamente estas intenciones coincidentes con el verdadero mensaje que conllevan estos días? Es innegable que no podemos mirar hacia otro lado en cuanto al sentido comercial que ha cobrado todo esto de la Navidad. Todo se ha visto contaminado por los grandes almacenes de regalos que nos invitan continuamente a gastar y gastar, en un afán de consumismo desenfrenado, lo cual arrastra a muchas personas a la ansiedad o a la depresión. Pero, sea por una cosa o por la otra, son muchas las personas que no entienden ni viven estas fechas con su correcto sentido. Pero, ¿y si repasásemos la historia de la primera Navidad? Si nos detuviésemos por un momento a meditar en qué fue lo que Dios decidió hacer por nosotros aquel día. Podríamos entonces comprobar que también fue un regalo del cielo lo que la humanidad recibió aquel día en Belén. Aquel día Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo para darnos a conocer primeramente el amor de Dios hacia el hombre y después su intención de redimir a ese hombre del precio de las consecuencias de su pecado. Y todo esto a través de la persona de Jesucristo, objeto, motivo y causa de aquella primera Navidad y de todas las demás que le han seguido. Sí, amigo mío, ese es el sentido y el mensaje de la Navidad. Jesucristo, Jesucristo es el mensaje de la salvación. Como podemos comprobar, no hemos sido nosotros quienes hemos inventado lo de los regalos de Navidad. Dios se nos adelantó, regalándonos la vida de su Hijo unigénito, con el propósito de que por Él, por su sacrificio en la cruz del Calvario, todos pudiéramos ser justificados ante el trono de Dios. Porque la Navidad también es eso, el mensaje de la cruz. ¿Y cómo puede usted actuar y responder ante ese regalo tan grande como inmerecido? Se me vienen a la mente dos versos. El uno está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, capítulo 16 y 17.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, el verso 15, que dice: gracias a Dios por su don inefable. Primeramente, entendiendo que lo que tenemos delante es a Jesucristo como la puerta, como nos dice Juan en el capítulo 10, verso 9, una puerta abierta al nuevo tiempo de gracia en el que nuestros pecados puedan ser limpiados y justificados simplemente por la gracia derramada en el sacrificio de la cruz. Que quienes entren por él, quienes decidan aceptarlo como Señor y Salvador y Redentor personal, hallarán la vida, esa vida eterna de la que él mismo habla cuando nos dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Después de esto, pues resulta evidente que tan solo queda el agradecimiento. Un agradecimiento al que nos invita el autor de la carta a los Corintios cuando nos dice: gracias a Dios por su don inefable. Pues es, en verdad, un don para el que no existen palabras de agradecimiento, para el que no hay descripción humana que pueda expresar la obra de regeneración y restauración que Jesucristo llevó a cabo en su sacrificio por nosotros. Tan solo nos queda aceptar su regalo, recibirlo en nuestro corazón y dar a conocer estas nuevas buenas de salvación a todo aquel que aún viva bajo el yugo del pecado. Sé que quedan muchas cosas por decir sobre la verdadera Navidad. Sé que en cuanto a la experiencia de cada uno, de aquellos redimidos que hoy podemos declarar que la verdadera Navidad nos alcanzó, cabría mucho más que declarar, muchas más alabanzas que cantar, muchas más palabras de humilde agradecimiento que clamar. Pero estas líneas han de ser limitadas en su tiempo y espacio, por lo que ya solo me queda animarte, animarle a que esa Navidad, que tal vez no conozca, llegue a su corazón, e invitarle a ser parte activa del corazón de Dios en esta nueva Navidad que puede abrirse hoy para usted. Porque la Navidad no es una fecha, es un regalo de Dios. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.